Unos hermanos millonarios y consentidos deben aprender a ganarse su propio dinero cuando su padre los engaña haciéndoles creer que están en bancarrota. Por eso hoy, Spoiled Brats. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza conociendo a nuestros protagonistas, los hermanos Philip, Stella y Alexander, quienes se dedican a vivir la vida a su manera ya que pueden tenerlo todo gracias a la fortuna de su padre Francis Bartek, quien es un gran empresario reconocido en su país. Después de cerrar un trato, el señor va con su socio y amigo Ferruccio, muy preocupado porque se acerca el cumpleaños de su hija. En un cambio de escena la vemos siendo maquillada y entra en pánico porque no le hicieron lo que quería, así que va corriendo a que su novio Juan Carlos la vea, pero el chico le pide un momento porque intenta meditar en la piscina bajo el sol. Más tarde, Philip llega a la oficina de su padre para pedirle que financie una idea innovadora, que consiste en una compañía para moldar zapatos. La idea básicamente es contratar a personas para que utilicen los zapatos de otros y así poder estirarlos, porque unos zapatos nuevos siempre molestan en los pies. Sin embargo, Ferruccio sabe que la idea es un asco, aunque intenta disimularlo lo mejor posible, mientras que Francis intenta no decir mucho para no romper las ilusiones de su hijo. En lugar de eso, le pide que lleve unos papeles a uno de sus socios para que lo conozca, aunque el chico se molesta porque en lugar de apoyarlo, lo envían de mensajero. Mientras tanto, Alexandre hace cositas con la madre de una compañera de universidad, porque el chico no asiste a clases y le paga a la chica para que le haga sus tareas. Ahora vamos con Stella en los comienzos de su fiesta de cumpleaños, mientras comparte con todas sus amigas la canción que su novio le ha escrito, aunque el chico es más lo que habla que lo que canta. Entonces la cumpleaños va a quejarse a la cocina porque aún no le llevan su jugo, cuando se reencuentra con Matías, que es el sobrino de la sirvienta y trabaja como mesero. Por otro lado, el señor Bartek habla con un cuadro de su difunta esposa porque le cuesta criar a sus hijos, hasta que llega la sirvienta Marguerite para intentar consolarlo porque lo ve muy deprimido. Ahora vemos que la fiesta está repleta y Juan Carlos aprovecha para llamar la atención de todos intentando abrir una botella con una pelota de golf, aunque termina rompiendo la botella y culpa al mesero por haberse movido. Entonces la pareja va con Francis porque quieren pedirle su permiso para casarse, pero el chico no tiene trabajo ni nada con lo que subsistir, así que no lo ve como alguien digno de casarse con su hija porque solo se convertiría en una carga. No, Stella, soyons sérieux. Tu comptes quand même pas épouser ce type. Celui-là. Sin embargo, Stella solo cumple con avisarle a su padre ya que no le importa si él acepta o no la boda, y como muestra de esto va a contarle a todos en la fiesta sobre el compromiso. Luego Ferruccio llama a Francis para decirle que Philip no fue a llevar los papeles como le pidieron, sino que envió a alguien más porque él se fue de fiesta a otro lugar. Y para completar las desgracias, ahora llega el esposo de la mujer con quien estaba Alexandre para buscarlo. Cuando baja lo persiguen dos chicas y resultan ser las hijas del hombre, así que comienzan a perseguirlo, y todo esto solo provoca que el señor Bartek le dé un infarto. Al día siguiente lo vemos en el hospital con sus hijos intentando animarlo, aunque comienzan a discutir tanto que es Ferruccio quien tiene que callarlos para que Francis pueda descansar. Dos meses después, los hermanos llegan a casa muy preocupados porque no tienen internet y tanto los teléfonos como las tarjetas están bloqueadas, así que buscan a gritos a su padre para solucionar todo esto. Entonces, un equipo táctico de la policía llega a la casa con una orden de registro, pero ninguno de ellos los atiende y es cuando aparece Francis con un arma para esconderse con sus hijos porque los están incautando. Ahora salen de la casa y le roban un auto a un hombre que pasaba, aunque Ferruccio llega con el mismo hombre para darle dinero. Más tarde, los hermanos están en pánico intentando entender qué es lo que sucede, así que su padre les cuenta que la empresa está casi en quiebra y todos sus bienes se los han congelado porque los acusan de lavado de dinero, aunque él dice ser inocente y culpa a Ferruccio por todo esto diciendo que lleva días desaparecido, pero en realidad es una trampa para enseñarle a sus hijos que deben valerse por sí mismos. Entonces todos deben huir, y para que no los rastreen se deshace de los teléfonos para ir a una ciudad pobre, porque nadie los buscará ya, aunque a ninguno le gusta esa idea. Horas después llegan hasta una vieja casa que fue en donde creció el señor Bartek, pero lleva años abandonada, así que está llena de polvo y abunda el desorden. Ahora todos se preguntan qué van a comer, pero ninguno tiene dinero, así que Francis les prepara un exquisito pan con aceite para la cena, y aunque Stella se queja, Philip lo come porque prefiere eso a morir de hambre. Sin embargo, su padre le cuenta que ahora deben hacer algo que ninguno ha hecho en toda su vida: trabajar. A la mañana siguiente, el señor Bartek los despierta a las 6 a.m. para que se gane la comida de hoy, porque como él es perseguido por la policía, no puede buscar un trabajo, así que están en las manos de los chicos el sustento de la nueva casa. Entonces Alexandre va a una obra para quitarle comida a los trabajadores antes de pedirle trabajo, aunque termina huyendo luego de quitarles un pastel. Por otro lado, Stella pide un teléfono prestado para hablar con Juan Carlos y contarle que no podrá verlo porque está de viaje. Mientras tanto, Philip va con su mejor amigo, pero lo asusta y recibe un golpe en la entrepierna antes de poder contarle por qué no había aparecido
desaparecido ayer, así que le explica que está en una situación difícil y necesita que le preste algo de dinero, pero su amigo le dice que no tiene nada y tampoco le pedirá a su padre para complacer sus caprichos. Más tarde todos están en casa recibiendo regaños de Francis porque llegaron con las manos vacías, así que las esperanzas están depositadas en Estela, que justo acaba de llegar con varias bolsas. Sin embargo, lo obligan a confesar que solo compró ropa porque vendió el reloj de Philip y se gastó todo eso sin comprar nada de comida para ellos, así que su hermano enloquece y termina arruinando toda la ropa. En ese momento llega Marguerite y Matías con sábanas, ropa y algo de dinero que les ofrece para que puedan solventar las cosas porque Estela la llamó pidiendo ayuda. Sin embargo, Francis no lo acepta porque confía en que sus hijos conseguirán un trabajo para que puedan salir adelante por su cuenta. Antes de irse, Matías le ofrece trabajo de mesera a Estela en el restaurante para el que trabaja y sus hermanos no paran de burlarse mientras que le imagina lavando platos. Al día siguiente, Philip decide ir a una agencia de contrataciones para buscar un trabajo que se acomode a sus necesidades, lo que implica un sueldo por las nubes con auto personal, aunque no tiene experiencia ni un título universitario. Y para colmo, dice que es buscado por la policía, así que no pueden agregarlo a la nómina de la compañía. Como consecuencia, lo que termina consiguiendo es un trabajo de visitaxi. Por otro lado, Estela va al restaurante para buscar a Matías por el trabajo de mesera, que al parecer tiene una mejor paga de lo que ella esperaba, aunque las labores que tiene que cumplir son más difíciles de lo que podría imaginar. Mientras tanto, Ferruccio visita a Francis para llevarle algo de comer, pero el señor no quiere darse un lujo cuando sus hijos están sufriendo tanto. No, guteco. No, sino. Mientras comen, el señor Vertek dice que aprovechará el tiempo para arreglar la casa él mismo, porque hace mucho que quiere hacerlo, hasta que escuchan un ruido en la casa y van a ver, pero solo encuentran a Alexandre caminando desnudo, así que Francis corre para limpiar los platos sin poder evitar que su hijo vea las langostas. Entonces se va del tema diciendo que las atrapó en el agua, y como el chico es amante de la naturaleza, sale para agradecerle al universo por darles alimento en una situación tan difícil. Ahora vemos a Estela sufriendo en el restaurante porque los clientes la vuelven loca con tantos pedidos. Por otro lado, Philip se esfuerza en llevar a dos personas en la visitaxi, aunque la termina rompiendo. Tiempo después, todos llegan a casa y reparten el dinero que ganaron durante el día para poder comprar comida, pero su padre les cuenta que Alexandre nunca salió de casa, así que van a despertarlo en el patio. Cuando llega la hora de la comida, todos se reparten sin darle a su vago hermano, diciéndole que si no ha trabajado, no debe comer. Entonces, él se molesta con todos por ser tan egoístas y decide irse porque sabe que la naturaleza le dará todo el alimento que necesita, aunque luego de comer todo lo que se encontraba, termina vomitando en el patio. Al otro día, Philip hace su ronda cuando se encuentra otro taxista llamado Malek que antes le quitó a un cliente, así que lo reta una carrera solo para que el sujeto se aproveche y le quite dos más. Por otro lado, vemos a Estela repartiendo comida cuando se encuentra con un cliente que se queja porque le falta algo en su plato. Entonces la chica no se aguanta y le grita para ir a tomarse un descanso, pero Matías se detiene diciéndole que ella solía hablar así y como ahora es pobre se da cuenta del otro lado de la vida. Esto hace que la chica entre en razón y vuelve a su trabajo, aunque los demás aprovechan para enseñarle lo que hacen con los clientes maleducados y le escupen la comida. Mientras tanto, Alexandre no sabe qué hacer y tiene hambre, así que su padre le pide ayuda con los arreglos de su casa para que se gane su parte. Cuando todos regresan a casa, discuten sobre quién limpiará los platos hasta que Philip le dice a Estela que vaya a vomitar. Y como su padre no sabe de qué habla, todos comienzan a decirle que nunca ha estado presente en sus vidas por estar trabajando, haciéndolo sentir tan culpable que se va. Al día siguiente, Philip encara a Malek porque le está dañando el trabajo, así que ambos discuten y el chico ensucia los zapatos de nuestro protagonista. Entonces le cuenta que son de marca y se los limpia mientras se disculpa. Luego Philip habla con el chico sobre su idea de los zapatos nuevos, pero solo consigue insultos por lo tonta que es. Mientras tanto, Alexandre arregla el calentador de agua de la casa y le cuenta a su padre que es buena en la plomería por una travesura que hizo en la escuela. Por otro lado, Estela cada vez se afianza más con su trabajo, sin saber que Juan Carlos le está engañando con su mejor amiga mientras le cuenta que se enteró de la quiebra de la familia. Ahora los protagonistas al fin comparten sin discusiones, y después vemos cómo van avanzando en sus trabajos, consiguiendo amistades que los quieren por cómo son y no por su dinero. Tiempo después, Malek le muestra a Philip unos zapatos únicos muy viejos, así que planean darle un nuevo diseño para venderlos en masa y conseguir más dinero. Por otro lado, Francis recibe una visita inesperada de Juan Carlos, ya que sabe toda la verdad porque ha estado investigando a Ferruccio. Entonces le ofrece un trato en donde lo ayudará a librarse de toda la culpa cuando sus hijos se enteren, pero antes de decirle cuánto le costará, llegan todos, así que Juan Carlos
Pablo se las ingenia para inventar una historia y quedar como el salvador, diciéndoles que ya pueden volver a su casa y todo será como antes porque son ricos otra vez. Cuando todos regresan, Francis siente pena junto con remordimiento por la mentira, de que sus hijos no le perdonarán todo lo que hizo, así que Marguerite lo convence de contarles la verdad. Más tarde se reúne con Ferruccio y le pide que llame a sus hijos para decirles la verdad, pero todo se complica cuando llama Estela y le atiende Juan Carlos porque ha decidido que ambos se casarán ahora mismo. Como Francis no quiere que la boda pase, busca a Philip y Alexandre para ir al ayuntamiento, mientras que la pareja espera el discurso del alcalde que es mudo, lo que les da tiempo a todos para llegar a la sala. Entonces el padre comienza a contarles que todo fue un engaño, y aunque logra que Estela rechace la boda y vote a Juan Carlos, ahora todos sus hijos lo odian y no quieren volver a verlo. 9 meses después, Francis se ve más deprimido e incluso trata mal a Marguerite, que solo quiere ayudar. Luego va con Ferruccio a una reunión, pero él se desvía insistiendo en que tomará un camino más rápido. Por otro lado, vemos que Alexandre fundó una compañía de plomería y vive en la vieja casa con todos los hermanos. También está Malek porque la venta de los zapatos ha sido un éxito e incluso también llega Matías con un pastel. Más tarde, Ferruccio llega a la vieja casa porque quiere que su amigo se reencuentre con sus hijos, ya que es el cumpleaños de Estela. Y cuando entra, todos se quedan en silencio, así que tristemente se va, aunque al final todos lo buscan para celebrar el cumpleaños. ¿Tú vienes? On a fait du pain à l'huile. Ahora todos disfrutan rodeados de amigos de verdad con una fiesta en casa, y Francis quedó orgulloso de su familia. Esto fue Spoiled Brats. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.